A él, en el buen sentido de la palabra, le gustaban todas. Le gustaba la noche, le gustaban las mujeres, le gustaba también la buena comida, la buena bebida y, por qué no, un vicio que lo acompañó casi hasta el último de sus días, que era el cigarrillo. Ese tipo de cosas lo distinguieron a él, primero como jugador, posteriormente como técnico, pero fundamentalmente como ser humano. Y cada uno de esos modismos incluso se le fue trasladando a buena parte de las generaciones que él dirigió como técnico desde el 76 hasta el último año de vida, en el 2004. ¿Por qué? Porque todos le respetaban a él que le quitaba dramatismo a las prácticas, a los ensayos previo a los partidos, y que se trabajaba en un clima de real alegría. Como entrenador era un tipo simple, sencillo. No pedía ninguna cosa rara a ninguno de sus jugadores. Su sistema táctico siempre fue clásico. Y a mí lo que me llamaba la atención era la relación que él establecía con cada uno de sus jugadores. Los convencía de las virtudes que tenían y también de los defectos que cada uno de esos jugadores arrastraba y de qué manera trabajarlos en las prácticas. A Pastoriza también se lo acusó en esta simpleza por entender el fútbol, por los famosos asados de los jueves. Se lo trató de manera peyorativa, tratando de hacer creer que Pastoriza no trabajaba y que solo hacía asados. Y la función del asado era cohesionar el grupo, fijar los objetivos, mantener unidos al plantel y a los jugadores en busca de un objetivo común. Esto que después, con el paso del tiempo, se llamó motivación. Los martes teníamos nuestro asado y, bueno, nos dio muy buen resultado y él lo repetía. Y él sabía que muchas cosas que para arreglar o de discutir era importante estar sentado en una mesa, en buena convivencia, y lógicamente se encontraban las soluciones. José, donde estuvo, dejó su sello, dejó su impronta. Lo dejó en Venezuela, donde a lo mejor el título de fundador del fútbol venezolano es un poco grande, pero sí el hombre que le dio impulso al menos a la selección nacional, indudablemente le cabe a él. A Venezuela ya no pierde 5-0 todos los partidos. De hecho, que en las eliminatorias anteriores le ganó claramente a Uruguay y Montevideo, hecho que pocas medallas se pueden colgar. En su paso por el fútbol francés, en su trabajo en el Atlético de Madrid, donde estuvo José dejó su marca, dejó su sello, dejó su mensaje. Yo no conozco, al menos, jugadores que hablen mal de Pastoriza. No conozco. Aquel de "los trapos sucios se lavan en casa", con él, frase que no inventó, pero que sí tomó como propia, tuvieron un correlato en uno y en cada uno de los planteles que él dirigió. Por eso es que la inmensa mayoría de los jugadores de fútbol que el Pato dirigió en la República Argentina, fuera de micrófono, te hablan muy bien de él, por los grupos humanos que armó, por los grupos humanos que consolidó y, sobre todo, por las enormes manos que le dio a más de un jugador. Aquellos vicios que impedían la normal conducta de un jugador de fútbol, él o se los corrigió o, en todo caso, se los encubrió. Cosas que lamentablemente no se pueden contar al aire por esos inalterables códigos de vida que el Pato tenía. El no ser soplón, el no ser buchón y, sobre todo, el no ser traidor.